Soy el Magallanes. Y pues hoy hay papas a la francesa, que por cierto se me quemaron estas. Pero te veo tan sabrosas. Continuando con su serie favorita de ejercicios de digitación para agarrar velocidad en el bajo sexto, hoy tenemos el capítulo. Y pues bueno, esto va a ser un capítulo un poco largo, creo. No sé cómo voy a quedar. Pero bueno, se supone el ejercicio. Estamos si bemol. Y traste 8, traste 10, traste 10. Se van para atrás, la bemol. Esto sería sol bemol y fa. Esto sería la base para hacer el adorno. Se supone que el ejercicio sería algo así. A la velocidad que yo lo di, que sería esto. Hacer así de rápido porque lo que sigue es lo complicado. Esto es lo fácil. Se supone, tienen que agarrar, están en la pisada, si bemol, se ponen aquí, como que dice manejar la pisada así. La mano derecha y también izquierda. Segunda posición sería esto. O sea, se van a quedar en sus posiciones. Segunda. Importante copiarme lo que está haciendo la mano, porque hacen así, no les va a salir cuando lo hagan rápido. No sale. Luego se van para atrás. Aquí lo que viene a ser el primer dedo 1, traste 5 y traste 8. Aquí. O sea, la primera es así. Ay, güey. La segunda. Dejen pegados los dedos. Yo los estoy despegando para que se fijen otra vez. La tercera. Y la última. El traste atrás. Como lo que fue la segunda. Hacer así, primero sacan esta velocidad. Van para adelante.
Y ya conforme me vayan enseñando, aumentan la velocidad un poquito. Ahora, segunda etapa del ejercicio. Recuerden que, pues obviamente vamos a primero sacarle la base. Y la base es eso que les acabo de pasar. Ahorita notaron que acabé de una manera distinta. Se supone que tiene que acabar aquí. Si vieron el ejercicio 6 y lo hicieron, ya saben cómo vas a ver la escala. Aquí mismo en este traste 5, pero ponen su dedo 1, brincan al 8, bajan al 6, pasan al 9. Bajan y arrastran. Bueno, esa es la parte fácil del ejercicio. Estúdienle, estúdienle, mis chavos, estúdienle. Si no, no van a valer madre. Que es lo que sigue es esto. Este sería el ejercicio completito. Esto ya lo vieron. Ese sería para la. Luego, para la, para si bemol. Para la bemol sería. Repito. Fíjense bien los trastes. Si bemol y la bemol lento. Luego,
último. Repito todos lento. Ese sería el ejercicio. Estúdienlo pues, despacito. Sí es algo ya un poco más. No es complicado, la verdad, nada más es laborioso. Cuando le agarren la maña van a ver. No está tan cabrón. Obviamente tienen que estudiar bien. Y bueno, esto ha sido todo por el instruccional de ahora, de ahorita. Ya saben, veo tutoriales por encargo. Vendo tutoriales por encargo. Contáctenme en mi Facebook para más información. Y acá abajo les dejo el bajo sexto giro, les dejo mi Facebook. Y ya saben, déjenme sus comentarios si son bueno chido y si no, también serán bienvenidos. Bye.